Podría aceptar una cosa así. Sin embargo,
en la actualidad, la tendencia de mis colegas psiquiatras es biologista a ultranza, aunque se niegue. Y la prueba está en que la Organización Mundial de la Salud, digamos, la rectora de todos los aspectos médicos en el mundo, financia las investigaciones en biología, particularmente en neuroquímica, que han dado asombrosos progresos en la cuestión de los psicofármacos. Entonces, es como que, se viene la balanza de los, y a unos años más, tal vez esa famosa era de acuerdo que hay en este libro, que te pone a lo que dice, se la va a venir una era en la cual el hombre va a ser una especie de robotito que funciona con tal o cual droga, vibradores, agitadores y demás hierro que he visto por ahí en el mundo. Es decir, el hombre como sujeto mecánico. Esto no es nuevo, ya ha pasado por eso. Lo epistemológico está en saber o conocer o indagar si el hombre es solamente esto mecánico en el sentido de acción-reacción, no solamente de reflejo, sino lo químico, cosas químicas son nosotros. ¿Es esto únicamente, no? No. No, no hay que estudiar. El hombre es un sujeto. Cada sujeto es ese sujeto y no otro. O persona o personalidad con, en el esquema que ustedes lo quieran hablar. Pero es irrepetible. Aún en el código general. Aún en el código general. Es decir, que en una micro fisiología, cada sujeto, o cada persona, o cada cuerpo humano funciona diferente. Una es esa. Entonces, si yo creo que habría que prestarle mucha atención a, sobre todo de los psicólogos, ¿no?, a los aspectos epistemológicos de la práctica en la psicología en cualquiera de sus formas, sobre todo en materia de la psicoterapia, porque avanza esto de decir, bueno, basta la psicoterapia, ¿cierto?, y hablar de la socioterapia y con una pastilla resuelve. Se resuelve una parte, y bastante importante, pero todo. Si no se trabaja con el sujeto, y el sujeto es más allá del orgánico, y mirado de otro lado, es el que hace el orgánico, no solamente está apoyando, sino lo hace. Entonces, tendremos un fundamento válido y científico para trabajar en el caso. Si no, el peligro es creer que uno va a quedar solamente en una práctica, con algunas hipótesis que pueden ser posibles como tales, pero bastante aproximadas, por lo menos a la altura actual del conocimiento científico, uno cree bastante acercadas a la realidad. De ahí que todavía se sigue trabajando en esquemas de la mente, esquemas de aparato psíquico, esquemas de intercíquico. ¿Y a qué viene esta introducción? Viene que yo vengo de una época en la cual la gran contienda se libraba entre los psicoanalistas kleinianos en la Argentina y los psiquiatras de Europa. El campo de batalla del mundo fue el Borges. Entonces ahí las peloteras eran feroces entre, en aquel tiempo ya había aparecido los psicofármacos, pero se manejaba la escuela alemana, con todo Kurt Schneider, un nombre que ha escrito interesante, creo que fue la psicopatía, que no habla de la psicología, de la psicopatología, habla de la biopsicopatología, como que la psicopatología está basada en la parte psicopatía. A veces me parece a mí, por el contacto con profesionales psicólogos, me parece que es como que el profesional psicólogo lo largan de la facultad o donde sea, sin una clara conciencia del cuerpo. O hablan del famoso cuerpo simbólico, ¿qué es eso? O bueno, y le dan una pastillita, no es tan fácil. Usted cuando tiene una familia de forma, ¿cómo que hace una familia? Y si está loco, cuando se quiere que se eche a la raza, la tía que anda delirando, que está con 50 años, se quiere casar, etc.
la persiguen los hombres, o tiene un nombre específico, y entonces, a ver si hacer. Las papas se queman cuando la cosa ocurre muy secreta. De ahí el viejo principio de Hipócrates, no tratar a la familia, del propio, por todo el compromiso emocional que es. Creo que nosotros tenemos que tener la justa dimensión del cuerpo y de la psique. Para no dejar específicamente de ninguna doctrina, por más que yo sustento ciertamente una doctrina psicoanalítica y en particular la cabeza. Solamente les diría, para Francisco de Serrat, el cuerpo también es ciencia. Y si no pensemos, todo aquello del placer, del goce que nos da y de displacer, etcétera, que también pasa. Ese es el cuerpo. Se imaginan que en aquellos años, con penes voladores, tetas agresivas, soletes disparados por cañones, era terrible. Vagina dental. Vagina dental, eso era un olvidado, ¿no? Por la duda, ¿no? Era terrible. El cuerpo en tierra continuo, no vivía eso. Claro, mira otro lenguaje, claro, ya, bueno, tenés razón. Claro, cuando fui a leerme la Biblia, directamente de la obra de la fulana, no era así, pero bueno, cuando hablo de la divulgación, se divulga eso. Yo recibí esa formación, sí, bueno, entendí, lo recibí atentamente, porque entendía que eso era como una metáfora, pero en los chistes de la mesa y entre colegas hablaba mucho de eso. Luego estaba ahí trancado su análisis de Argentina y los biológicos serían con la anatomía patológica y la bioquímica empresa. A mí, personalmente, se me ocurrió, trabajando apenas recibido en el hospital Borda, en el primer nivel de residencia, a mí se me ocurrió que había algo más, que no podía ser todo constituido desde el intrasujeto y o desde el intracuerpo. Me surgía de nuevo aquella vieja disputa de los filósofos del siglo pasado y anteriores entre el medio y el organismo, también un ciclo o y organismo. Pero en aquellos años, yo le hablo del año 64, el hecho social no pertenecía al campo de la salud mental. Era, lo social era un poco de los sociólogos y en particular los bolsos. Se hablaba de la sociedad, el mentirucho. Yo venía del catolicismo, ya algunas cosas ya no me aclaraba, leyendo bien ciertos católicos, filósofos, estas cosas aparecen, y viendo, observando la dinámica del hospital, ya lo había visto en el loquero de Córdoba, pues yo me recibía allá, con sorpresa yo comprobaba que el paciente mejorado hacía cosas. Iba a la zapatería, iba a la imprenta, ayudaba a limpiar, ayudaba a barrer, ayudaba a otros, se cosía la ropa. Entonces, esto de la locura total, ya me pareció que podía tener, ponerse una duda. A mí, por cordobés, negro y cordobés, como decimos nosotros, no he visto acá en Buenos Aires, dos portones me jodieron, y me parece. Y voy a contar la mesa. Había que soltar sectores de la sala. No sé por qué a mí me salió el palito más corto. Camino al Far West. ¿Qué era el Far West? Faltaban los sonidos, los catatónicos, las esquizofrenias simples, o que no hablo de entrar ahí, y despegar un meme. Color acá, color ameada, moca, etc. Como es la cultura. Fueron dos colegas míos conmigo que no aparecen nunca, entonces yo, si todo era médico, los ocultaba porque estos pacientes no hablan. O sea, empezó a descubrir neumonía, parasitosis, todas esas cosas que yo venía con una formación clínica. Cero de psiquiatría, en Córdoba la punta es así, dos de demencias, dos páginas de psicosis y media página de neurosis. ¿Se imaginan? Yo venía con eso. Pero yo venía con una formación clínica. Así que bueno, empecé a tratar esa neumonía, antibióticos, tuve que hacer médicamente mejor la salud. Mejor la actitud de sana, el Far West, como es. Ahí pude ver también el manejo del poder, cómo el crucio manejaban el poder.
menos lúcidos y por haber tenido una ocupación de los que no se podía hacer. En mi sector me tocó en particular, lo recuerdo muy bien, un paciente belga. Este paciente belga, nosotros le decíamos chico, por lo único que decía que le decía chico, y nada. Pues en francés. Hablaba en castellano, el tipo no entendía nada, yo sabía un poco francés y le empecé a hablar en francés. Y entonces empezó a tapar. Y dije, no, entonces no lo entendía. Amamos los franceses, pero además, ahí no le pasa. Como no llegaba, porque estaba ahí, diagnóstico que se hace siempre, este se empezó a mover y yo lo empecé a sacar. De la sala al patio. No hablábamos, hablábamos un poco y contestaba. Si no, no quería hablar de guerra, no quería hablar de los afectos. Era nuevo, totalmente nuevo. De ahí fui a formar unos menos mal que de ahí, porque ahí cantaba justo que hacer del punto de efectivo con estos pacientes muy agresivos por lo delicado de la situación de ellos y lo desorganizó de ese cuarto siglo. Bueno, con el francés yo descubrí una cosa, que la relación médico-paciente existe. Médico-paciente loco, ¿no? ¿La médico-paciente normal? Sí. Segundo, que el paciente puede moverse, que no está loco ahí siempre. Y tercero, que el paciente se interrelaciona con los locos y con los normales. El médico y otros. Y entre nosotros, los enfermeros y el personal de hospital. Cuando aportamos la comida, los pacientes no comen bien. Como el médico está aportando la comida y no con un pronto mantenimiento. Cuando se ve la comida, vamos a ver el médico que come y come con el paciente. Eso es loco. El médico come necesariamente. El enfermero sirve la comida junto a veces los pacientes. Entonces me dimos cuenta que hay una red social existente que yo pensé, esto tendrá que ver algo con él. Como andaba pobre, como era todo el chileno, me fui a la tarde a una marina, pero bien, en la otra marina, en el 66, y aprovechando la variedad, estudié in situ, in vivo, yo participante, el grupo. Escribí 20 cuadernos de 200 páginas, así que se imaginan, todo lo que hay escrito para publicar. Se me hacía que lo publicara, pero está escrito ahí, pero no lo leo. Estudié toda la dinámica grupal relacionada entre los miembros del destacamento de sí y la vinculación con la, digamos así, en ambiente verde, con toda la ecología. Aquí no se usa esa palabra, sino vinculado con el clima, con la geografía y ciertas situaciones que había ahí en la isla, porque habíamos otros países como pueblos chilenos y los otros. Donde lo poco que yo pude ver, en muchas visitas que hice, todos los procesos grupales ahí eran parecidos a los más adelantados o más atrasados, y dependiendo de la fuerza, ya sean los aeronáuticos, los chilenos, medios civiles y militares, los ingleses, navales, nosotros, dadas y los ingleses de país y de arma, de fuerza, eso varía, pero los procesos eran muy parecidos. Pero en esa bibliografía que yo me leí, no sé, yo creo que leía, en septiembre leí 27 libros, eso me acuerdo de la notaba de primero. Un poquito de obsesividad, no digo. Lo leía rápido, ¿no? Entre los libros del grupo, yo tengo un poco de grupo, de momento. Entre los libros del grupo cayeron las tablas de la y yo pensé, qué lindo sería ser una institución con estos principios. No había leído más un otro, si no había leído los mexicanos. Y un tal Caudio, un libro que ustedes lo ven, que se llama El Hospital Psiquiátrico como una pequeña comunidad de la República, cómprenlo con nosotros cerrados. Lo van a encontrar cualquier librería de esta del retiro, del tribunal, le van a costar 5 pesos, etc. Háganse los 11, ¡esta! ¡Qué bien! ¡Ah! Eso es otro peso. Es una cosa. Es un antropólogo que se hizo pasar por loco, se internó 3 meses y estudió toda la dinámica desde el punto de vista sociológico y antropológico del loco. Hace 60 gracias, el tipo no se lo recomienda a nada. Y usa el hospital psiquiátrico como una pequeña comunidad terapéutica de un tal Caudi, directamente lo dice. Ese libro me impactó. Pero yo pensaba, con la estructura de la psiquiatría y en particular de la Organización Hospitalaria de Psiquiatría,
Y ahí entra y dice, si soñar. Fíjense lo que son las cosas. Teníamos en la base un muchacho que era de Federal. Entonces yo fui. Federal no era José, Federal es un pueblo. Todo el entendido se llama Federal, Federación, Urquiza, porque Urquiza era Federal. Y entre los hijos, hijastros, entrenados, amantes, no amantes, él hizo toda una red ahí y se llama Manuel Castor. Esta era una ciudad medio al norte de Río. Este muchacho contó como era Federal, y yo escuché atentamente porque yo también como era como acá, ¿cuál contaba? No, mira, la película de Garrea, como 10 veces, la gastaba. El Monte de Montecristo de aquí de la época, ni habla. Pero si eso, la verdad que era la película, me miraba en el tío, por cierto, y esto es lo que no digo, porque no tengo película, o por morar, no estaba prohibido. No puede tener mujeres de duda ni las películas. Bueno, el caso es que yo me entero que existió una población federal con un hombre que cuenta exactamente en la descripción lo que yo vi después. Un camino que corre, dos sectores de pueblo, un cuartel militar y un barrio militar. Es un dibujo. Cuando vengo a Argentina, al continente se dice, yo les puedo decir que allá aprendí mucho. Aprendí a la fuerza militar, saludo uno, saludo otro, saludo ese, aprendí. Aprendí a fingir que era disciplinado, mentira, eso era lo que me encantaba, pero a ver si me dieron casi el resto, conocí mucho, aprendí en todas las salidas, aprendí a administrar, es muy importante, para administrar servicios, administrar un año, alimentos, ropa, comida y bebida, y eso ya no existe. El turco que teníamos en comando, que era un armenio, como buen almacenero, el turco se le sabía todo y llegamos perfecto, perfecto. Turco tenía gracia de saber que estuviese muy cabrón, entonces él no salía, entonces no nos obligaba, como otros me faltan a mí, nos había puesto al trote, mi Dios, la cantidad de metros que hubiéramos tenido que hacer. Ah, turco se quedaba, y a mí sí me gustaba hacer. Entonces aprendí otra cosa que yo valoro mucho todavía, que es los principios de liderazgo, la conducción local. Todo esto me sirvió federal. Al principio era un poco como que interesado, pero después yo aprendí. Bueno, que en el ámbito civil también hay un orden y hay una jerarquía que depende de la verticalidad que uno le va a dar, si es mucha o es poca. Eso también depende de la operatividad que uno tiene. Mientras la verticalidad es menor, la operatividad es mayor. Mientras la verticalidad es mayor, son tantos los estamentos que el mensaje se trastorna. Esto lo leí en una publicación que me hizo medalla, bueno, me gustó. La diferencia de la conducción entre rusa y la conducción inglesa. En la guerra. Los rusos tenían tres en la bomba. Tenían un comandante de brigada, un comandante de no sé qué, de qué sería, y un mono que alquilaba la orden y chao. Entonces vamos todos. Los ingleses tenían como siete en la bomba, hasta que avanzaban, se volvían locos. Tan obsesivos que eran, tenían certeza de todo y entonces fueron más lejos. Es una de las explicaciones por las cuales el frente ruso avanzó más rápido que el frente occidental. Y yo les cuento esto. Porque ese día los principios de la estrategia. John Rivier, en sus libros, no sé si acá se estudian, tiene definida la estrategia terapéutica y táctica terapéutica y diferencia con exactitud lo que es una táctica, que es el arte de dirigir una situación operativa in situ y la estrategia que como una doctrina. ¿Cómo voy a hacer una cuestión? La estrategia mía, de federal, pero yo voy a ser una institución que no tenga que ver nada con lo tradicional. Y la táctica, bueno, es ir haciéndola y parando los golpes que van a hacer seguro. Cuando yo vine acá, yo iba a ir a ver el salud mental en un problema, pero sabiendo que yo había sido residente, estaba en la residencia y venía en las Fuerzas Armadas, él me cita porque Onganía tuvo el permiso que todos fueran exmilitares los funcionarios. Yo era la oleada y dije, bueno, capaz que está cuidado a mí. Callado. Como agarré el avión, como no le dijo nada, yo me mandaron a hacer cursos, fui a hacer los cursos y ya recorrí todo el litoral y me quedo en federal. No sé si por lo que dijo Medina o el gaucho que le daré o porque yo pensaba que estaba más cerca de Buenos Aires. Lo que yo nunca supe, hasta que después supe, es que eso estaba cerca pero no hay nada. Es decir, que si esta experiencia también prosperó, es porque no pueden entregar. Cada vez que yo veía,
se llamaba bombardear y había que dar una vuelta por 400 kilómetros en dos. No va. Teníamos pista de avión. Cuando queríamos venir al avión, venía en avión. Si preguntaban antes de salir, yo les decía, me estoy de favor, que significa tiempo, conciencia, conciencia, que no van, no venían, por la duda. Más de una ocasión para algún golpe con un solazo barro, cuando yo me tendré que desfavorar. Y me preguntaba, decía, pero doctor, es que no, entonces me pidió, se despejó y... Porque aprendí también que después yo tengo muchas cosas de la mente, que decía, que quedaron tomando 6 meses, decía, hay que ser un tigre en combate y un león con los burócratas. Porque es peor pelear con los burócratas que en el ámbito propio de lo que uno tiene. Y eso yo lo experimenté 10 años en función pública de destino. Trabas a proyectos, desviaciones de expedientes, robo de expedientes con material personal. Eso yo lo viví y lo sé. Esta cátedra de salud pública, se supone que algunos de ustedes algún día serán director de hospital, aunque a los médicos no les guste, y que un día dirigieron un programa de salud mental, y acuérdense lo que le dijo el corredor de mi director. Sean tigres en el laburo de usted, idóneo, pero leones con los huevos. No para pelearlos y discutir, porque ahí el burócrata le esconde el expediente en el cuarto cajón, para seducir, para inducir, para averiguar, para hacer maniobra de costado, en fin, muchas cosas para saber al final dónde está el expediente. Fue recibiendo el principio con dirigente de hombre. Ah, no, todavía no llegué. No llegué, porque iba a... Yo por ahora tenía mi proyecto. Yo tenía la cabeza. Un colega me dijo, un tipo no muy biologista, dado el esoterismo y la homeopatía, pero un sabio en todo eso. No, me dijo, sino que una característica, no sé qué le pasó a un hombre, ¿eh? No sé usted, no sé usted. Capaz tiene su. Me dice, ¿qué camino voy a hacer? Pongan los locos allá, compren unos campos, los hacen laburar. El paso les hacen rehabilitación y se llena de guía. A mí me espanta. Pero, si yo pongo un compañero, yo ya tenía la reflexión en la cabeza que lo que iba a hacer era la comunidad terapéutica, porque ya me había leído los libros de consulta, ya había leído el cable y ya había leído una tal Klein, una viuda Klein, que es una estudiosa de este grupo mexicana de aquellas épocas y algunos otros trabajos que te parecen. De manera tal que él, ustedes saben que el niño nace cuando ya lo tiene en la cabeza, según la caja. Entonces yo al niño ya lo tenía acá, pero no decía si era hombre o mujer. A ver si todavía me lo cortaron en pico. Yo callé. Ahí me mandaron a hacer una colonia electrónica. Porque había que desconcentrar, yo iba a hacer un diagnóstico, porque había que desconcentrar. Me iban a dar no sé cuántos personales, médicos, psicólogos, residentes, me los afanaron a todos. Tranquilo camino, te desafanaron al personal, vas a tener que venir a ver con esta gente de ahí, que no tiene la menor idea, que es un hospital y menos un doctor. Y bueno, apelamos a cierta creatividad, a cierto inventivo, y ahí vino una cosa muy valiosa para mí, y creo que para todo el personal allá. Al cual acá rindo homenaje, vivos, muertos, amigos, enemigos y lo que están ahora, que ya no son, porque allá nosotros conseguimos una ley que el personal de salud mental se jubilara a los 20 años de servicio. Es decir, que esa experiencia fue en el 68, del 89 al 90 se jubiló todo el mundo que empezó conmigo. Me vienen a visitar, ¿no? Y me meto unos vinos con algunos de ellos que han tratado de usted y de ahora. Bueno, yo tenía en la cabeza que había que hacer la asamblea, que había que hacer lo que la Comisión se refiere de la democratización de las decisiones. Y todo eso tiene el principio que por ahí está citado en la instrucción en Rusia. ¿Cómo hacerlo? No sabía. Pero sí sabía que se podía hacer. Bueno, me dieron 110 hombres, sí. La anécdota era la siguiente. Me dieron 110 locos, olivos, dementes y orgánicos. Como yo también había hecho traslados desde el Borda a Cabrera, cuando vi la patrulla que me tocaba, esa era la patrulla infernal, no por despreciar a los sólidos ni a los dementes, pero qué posibilidad de yo no conocía programas de oligofrenia, ni me gustaba siquiera, y de demencia, no era un programa para eso. Yo no tenía la mente eso.
Entonces me peleo con el director del hospital, hablo con el interventor y con dos enfermeras también hicimos un relevamiento y nos llevamos 114 hombres. ¿Qué tipo de patología es lo que nosotros llamamos patologías funcionales? Es decir, cuando no hay ningún sustrato orgánico, sí bioquímico, y yo creía y aún sostengo que puede haber granos de recuperabilidad. Tanto por lo lecturado, no lo sé, también por lo técnico. ¿Y cuáles son las patologías? La psicosomática progresiva, las esquizofrenias, las paranoias, las parafrenias, neurosis graves, ciertas epilepsias, los alcoholistas, todo con su particularidad. No los retardados mentales, porque ellos son muy trabajadores, pero nada más. Yo quería pacientes que salieran del ámbito de la locura y en mi furor curante quería que pasaran a la normalidad. Ya tuve un sentido. Pues me ayudó el furor. Porque después yo supe son otras cosas, pero en su momento había cosas que no sabían y las iba a hacer. Una de ellas, lo que yo funcioné como padre durante 10 años de toda esa institución. Pero eso me lo reconoció otro, ¿no? De ahí me empezó a interesar qué era esto del padre que hacía la cara, que me había tocado hacer a mí. Porque ya sabemos, en un punto de vista psicótico, no va a ser el triángulo. Un padre que no tiene un trato, entonces hace una buena línea y chao. Chao con el psicólogo. Que era padre que iba o no, ya quedó ahí. Entonces, triangulando, un liderazgo fuerte como fue mío, no era ningún débil, pero también democrático. También aceptaba contras y críticas y participación de los pacientes, te lo repito. Participación de los pacientes permitía que se estableciera un triángulo entre el director del hospital, los figuras sustitutas, como ser los enfermeros, no voy a mencionar los médicos porque no tenía sobre ellos. Tenía un clínico, unos químicos y un dentista, pero médicos, psiquiatras no. Pero después que no se lo habían mandado, ustedes no volvieron a reclamar, ¿verdad? Yo vine a reclamar y el funcionario me dijo, y Camino, con cara de zorro, me conozco. Y Camino me dice, ¿qué va a hacer con esos locos? ¿Por qué quiero residente? Ana, que ese zorro ya lo quería. Sí, pero el hombre detrás de eso quería ser un sombrero. Me le gustaban los sombreros. Está bien. Bueno, tú, ¿a quién le va a hacer? ¿A quién le va a pelear yo? El personal que me habían prometido y que ya estaba estructurado, destinado a otras instituciones. Además, cuando pasan esas cosas, hay que inmediatamente inventar un sistema, un dispositivo que le ayude a uno a salir de esto. Si no lo puede inventar o los recursos son escasos, renuncia a eso. Pues yo no quería renunciar. Entonces, ¿qué hice? Eduqué a la gente. Durante 2 meses, estaban nombrados 2.000 pacientes, enero y febrero, laburando. ¿Cómo? En un régimen tipo FIBU 66, todos los grupos reunidos, 1, 2 horas, 3, sacaban conclusiones, asombrosas, se mandaban las conclusiones en un pizarrón escritas, luego se pasó a la máquina y todavía, yo tengo un ejemplar, todos, todavía existe, un pequeño librito, de las conclusiones que fueron sacando el trabajo local. Puede venir un diario, ¿ves? Un diario de Concordia, tipo avispado de verano, y me entró a cuestionar, no, me empezó a preguntar mucho, y yo pensaba San Martín. Acá pensaba San Martín, que yo por qué. San Martín tenía un proyecto muy grande cuando cruzó la colegio. Y también pensaba San Martín, porque yo soy del 24 de febrero y el 25. Fíjense la figura que tengo, Bueno, San Martín tenía que hacer ante el enemigo que era. No me lo conté, sino Marco de Pón, que era un negro inútil. Y así lo hacía, me dio saber, lo mandó a ese famoso tipo que registró todos los detalles en la cabeza, le hizo la guerra de Zapa, que es la inteligencia, y entonces el gallego creía que se mantenía un inútil. Entonces yo tenía que, ante el heraldo, dentro de mucho prestigio en la zona, pasa a entrar a la fama ya diciendo, o callar de formación y hacer. Opté por lo último, cuando del verdadero general, por favor, no hay ninguna alusión a nadie, ni a nadie. Entonces yo, no, bueno, es un hospital, estoy buscando a la gente, me voy a firmar. Y el general no me miraba, me dice, pero nada, la realidad es que yo te hago famoso, ¿no? Y yo miraba, me dice, no necesito ser famoso, ahora me voy a montar después, yo quiero que el proyecto salga. Entonces el general publicó cosas como esta,
esto pareciera que va a ser una excelente experiencia, probablemente hay aspectos que el médico no haya manifestado. El tipo la tenía medio de acuerdo, cosas que le decían los empleados, ¿no? Pero yo pasé al anonimato y chao. Lo cual me dio de margen aproximadamente 6 a 7 meses para que llegaron los pacientes, primero los hombres, después las mujeres, en el interín, unos de Entre Ríos y de Corrientes, que tuve que ir a buscar yo, porque nadie se quería traer. Entonces llegamos al hospital prácticamente, nosotros empezamos en marzo, ya en julio teníamos casi 400. Yo seguí solo. Entonces, mayor razón para fortificar los conocimientos de aquellos que eran colaboradores directos, en este caso concreto, los asuntos. Y al respecto había leído el libro de los problemas. El enfermero, en cualquier rama, y más en la psiquiátrica, es estar a 24 horas del día con el paciente. Y este personaje, este rol, que no quiere solamente otro, pero este personaje, que está constituido por personas, es el que sabe exactamente el momento del hospital y los pacientes. Ni siquiera yo soy el jefe de mantenimiento. Voy a estar 8 horas y voy a estar un día de tarde. El director, si se pone el pilógrafo, no lo informa y es que es lo que conviene. Y los administrativos están en su torre de marfil, ahí están ellos pidiendo planillas, y si no pueden mucho, se amenazan con que suelo llegue tarde. Así me hacen a mí y a los administrativos, que yo quería que fueran mismos partícipes. Cuando yo vi que no iban a las asambleas, después nos fuimos en el 70, les encajé de 7 a 8 y entraron a las 7. 7 a 8, 8 y media en Río de Janeiro. Todo el Río de Janeiro durante todo el año. No pudieron más y empezaron a ir a la asamblea. Ahora los siguientes contactos no les dieron a subir. Les digo, sí, les dije en Río de Janeiro, curso intensivo de psicopatología para que supieran que había en Río de detrás de la torre de margen que era. Que me iba a ir. Yo lo llevaba, lo tenía en Francia, y me daba la disque. Y se ve acá obsesiones. Ta, ta, ta. ¿Qué le parece? ¿Cuadra aquí el tipo que mira? Pero el terror, bueno, sí, me parece que sí, los empleados, pero no, yo insistía que fueran dos o tres administrativos a las asambleas. No iban, muy bien, en el verano no van a ir. Ya me hicieron, no van a ir. También hacen una planta, está bien. De 7 a 8, protestaban que el, qué sé yo, que el trabajo se pasara. Bien, que le digo, a veces se dice todo. No me vengan con eso, muchachos, ustedes de 7 a 8 toman mate, yo también con ustedes. Y si ven un chinchudo, le doy un signo y me siento adentro, leo el diario, el día anterior ciertamente, y a las 8 empiezo la actividad, así que no, no está el tiempo. De 7 a 8, puntuales, porque también tomo lista, y yo me voy a hacer. Como eso es de poco dormir, por familia, no tiene problema de hacer. Pero yo me la sabía, y el tenedor está así, y durante, empezó a suspender el curso, porque tiene que ir en más, no, no. Estamos en un programa de transmisión de psicopatología en Río de Janeiro, para que supieran que era fulano mi cargo, todos los días por ahí. Bueno, después muy bien, nos educamos todos, reforcé el conocimiento y vi cómo domar la administrativa. Yo tengo que decir así. ¿Cómo domar la burocracia? El administrativo representa la burocracia. Y el administrativo puede ser que le hace, permite crecer un proyecto o frenárselo. Si uno lo tiene en cuenta, muere. Bueno, ¿sí sabe por qué? Entonces, como el esquema comunitario le permite a uno tener una visión, si ustedes quieren, sistémica, porque la comunidad realmente lo es, de que en el sentido que un sector está relacionado con todos, entonces si el administrativo está como gobernado, eso está influyendo de alguna manera negativa o afirmativa en la institución. No hablo de otra cosa. En la institución. Pero si yo lo quiero incorporar al proceso terapéutico institucional, ella tiene que ir. No me puede, no se puede hacer eso. Y si no van, es como los caballos, hay que tomar. Entonces le tomo mucho el campo y las domas se lo agrandan de abajo, cuando uno lo pone en el macros, lo deteniendo, con una vara que va a arrastrar, o lo domas de arriba abajo. A domar administrativo por administrativo a vos caso era complicado, sobre todo por los hombres, con todo respeto al sexo. Mientras que domarlo de abajo, con clase, mostrándole que uno es idóneo en lo que hace, no solo en lo administrativo, sino también en esto que es psiquiátrico, que es la condición de ser líder, ser idóneo,
mostrar que uno sabe de lo que está hablando, entonces empezaron a participar del proceso. Pero me costó 4 años. No tengo nada. Bueno, tuvieron los breves en la política, pero ya es una historia que vino mucho. ¿Cómo empezó esto? En lo real. En lo real, bueno, quizás algo que no puede dejar de hacerse en cuanto, gracias a Dios. Que está metido en lo real es el psicótico, no es lo que si usted ve un psicótico, dice cosas que son en lo real. Terrorífico. Por ejemplo, un paciente que muere un paciente, ¿no? Entonces el otro, que era del pueblo, venía de tipo hospital de día, y dijo, vio, en cada instante nos estamos muriendo un poco. Él era mi empleador, pero en un momento se pone un pirógrafo, yo me quedé duro, porque era el medio, tenía que conversar con él, entonces el pueblo decía, vio, vio lo que dijo, era medio literal, pero dijo, sí, una frase profunda, vale, se preocupa. Y si ellos están ahí, en la realidad, si ustedes un día quieren parecerse un psicótico, suspendan el pensamiento, miren un árbol, queden sumidos en el follaje, nada más, sin palabras, se van a asustar, se van a sumar de ver, dibujan el árbol, la felita, y saben de ahí, porque evidentemente no vamos a ver el real, ese es el real. O repiten siempre la misma palabra, que llegue a perder sentido. Bueno, ahí está también casi un metafísico, puesto que el lenguaje se presenta de acuerdo. No tan así, pero parece. Bueno, de psicóticos había mucho, entre la mía y la que yo veía, aprendí. Pues todos, yo creo, esto se me dio confianza, vamos a trabajar con la patología que tenemos cada uno. Cuando yo lo veía en la coquia en esta clase a velocidades increíbles, evidentemente no me lo parece más que me pronto en manía, lo veo, porque es la manía. Cuando me valía, hermano, la vez me dijo, lo que escribió un libro sobre la comunicación del psicoanálisis, lo escuchaba y no entendía un solo, por lo que decía y cómo lo decía, evidentemente este hombre tiene que tener comunicación. Y así se cierra. Cuando yo me dediqué a la esquizofrenia, no lo vi. Y todavía sigo con eso, y me encanta, no tengo ningún problema que piense en eso. Yo, de todas maneras, eso puede haber sido perdido. Algunos se ofenderían, no lo no. También vi en aquellos años, esas cosas que uno. En una avenida, cuando yo iba para la parte organizante, una película que yo lamento que no era más posible debate, que se llamaba Rey por Inconvenientes. What the girl, que debe ser el rey de corazón. La vi 10 veces. No me la puedo contar los videos, no me la pasa más. Esa, el blanco, negro y el color, la quiero buscar y cuando la busque la voy a piratear y la voy a hacer. Cuando vi Rey por Inconveniencia, vi el basculaje, para usar toda la gente. La báscula que hace ese oficial inglés, de normal a loco, huyendo a los alemanes, pero a su vez buscando la bomba, para que estos psicóticos que vivían ahí en el loquero, que son hombres en un pueblo, no se mueran. Y se enamoran de los locos, se enamoran de loquitas. Y los locos salen y actúan mejor que los normales. Uno de obispo, otro de general, otro de juez, otra de prostituta, los borrachos marineros, todo perfecto. Todo eso que nosotros transmitimos en la comunidad de terapeuta estudiamos como grupos de robots. Yo no podía creer lo que me dije en ese momento. Entonces, a través de la película, y acordándome que todavía no estaba viendo mucho paciente porque había escapado de correr delante, delante de esa película de mí, bajé del avión y me fui a ver algo. En una de las películas de guerra, un vuelo con un casco, una etiqueta de guerra. Y bueno, me chico botillo, le dije, tío. Para el final, será todo eso paradójico, pero es normal que se matan. Y los locos que aplaudían al principio porque creían que era una escena, y después, cuando ya se matan, dicen, se van todos y dicen, no, vamos a morir para nada. Hay otra escena impresionante, que el tipo se va con un matungo blanco, diciendo, rajemos todo porque esto va a explotar. Entonces los locos veían el fogonazo de del frente de la batalla y decían, no, no te vayas, no, no me acuerdo, se va a los dedos. Qué hermosos son, ¿no? No te vas a parar donde se que allá están los locos. Entonces yo me voy a decir, pero es realmente increíble porque no lo ve en los hospitales. A mí me han mirado al celeste, hay muchos de ellos. Bueno, entonces, esa película me impresionó. Cada vez que la daba la veía, ahora no la veo más. Nunca tuvo premio, nunca le dijeron nada, nunca la comentaron. Capaz que lo que hemos visto, lo hemos visto, somos bolsos, no sé. Pero yo también no sé ni nada. Pero no la puedo contar ni qué. No,
no hay problema. Bueno, la cosa es que yo cuento de dónde me lo entiendo para un proyecto que tenía en la cabeza. Yo había aprendido por la lectura de los científicos, de Iván Pablo, hombre que admiro, de evolución condicionada, que decía lo siguiente: un científico o alguien que tiene un proyecto debe acostarse, dormir y levantarse pensando en el proyecto. Y todo lo que encuentra lo debe relacionar con el proyecto. Y eso así es. Porque tenía en la cabeza que es lo que tenía que ser. Tenía que poder demostrarme a mí mismo, también a otros, que el sistema social podía ayudar a la mejora. O que el sistema social perjudicaba al o a la persona. Ya iba un poco prevenido porque yo era un hombre valioso, lástima que se nos fue a París, pero me dijo el error a mi amor, se me acuerdo de eso, pues. Leí un trabajo también que me impresionó mucho. Decía, es muy difícil, digamos, probar que la sociedad enferma. Porque es decir, que la sociedad enferma al individuo es ignorar todos los estamentos intermedios que tiene el hecho social. La comunidad, la familia, grupos primarios, grupos de pertenencia, grupos secundarios. Pero eso en vez de desmoralizarme, a mí me fortificó y digo, ah, bueno, hermano, no es la sociedad que enferma así en bruto. Debe haber organismos intermedios y algún lado puede ser bien. Y yo me pensaba en la institución. Leí en aquellos años, o no hago cuando puedo, cuánta literatura de hospital se hace, hasta psiquiatría rusa. No suponía un toda otra categoría. Mandaban a laburar a todos. No, histérico a laburar. En serio. Obsesivo, pero bueno. Esquizofrenia. A ver, una cuestión de la producción. Pero un poco duro el proceso, ¿verdad? Pero bueno. Entonces yo tenía el esquema, un esquema de hospital para mí en ese momento. Bueno, yo soy director, tengo los jefes principales, enfermería, mantenimiento, y alguna otra cosa por ahí, un poco de administración, poco se cayó. Y luego la gente. Pero esta gente no estaba solo en los miembros profesionales. También estaba concentrado. Y lo que yo no sabía muy bien manejar los famosos liderazgos pacientes, que ustedes habrán leído en el trabajo, los pacientes que se convierten en líderes del grupo y de las demás. Nosotros empezamos con la asamblea del primer día. Vinimos un domingo, viajamos en tren, viajamos en barco, el ferry nos llevó, bajamos en Ibicuí, volvimos al tren. No tuve ningún problema, los pacientes salían desde el barco a la cubierta, miraban el río, hacían comentarios. Éramos dos grupos: el grupo de borda dirigido por viejos enfermeros y el grupo mío dirigido por mí, y tres enfermeros, pero lo formado por mí. De pronto le digo a los de borda: bueno, vamos a sacar de 4 en 4 los pacientes para que no queden encerrados los vagones, navegando. No, dice que fulano está regresivo, el otro es cierto. Me llevo ese recibo peligroso. Lo aparentemente cuidado. Pues se la cubierta, yo estoy yendo. Porque tampoco se dijo mucho tiempo decir dónde iba, ¿no? Pero yo de entrada que atendí a ustedes, señores, es un traslado, como me gustaba, me parece, de un 6 a otro establecimiento. Espero que allá, les señalaba yo de dónde, a 700 kilómetros de un 6, ustedes me dijeron: sí, pero mi papá, mi mujer, yo iba a comunicar un poco. ¿Por qué? No hubo más remedio que hacer. Cuando llegamos, nos sienta por el relato, todo el pueblo, pero el pueblo, la gente como dice la medicina, se junta en la estación. ¿Y qué hace? Chismea. Ve si la fulana baja por acá y fulano por el otro. Se andan sospechando y dicen, claro, la gente de Puerto de Agua, tenemos la luz de tu primero, justo fueron los parando ese día, igual en el tren, un chiste. Y así. Pues este era un chisme mayor, porque es un tren especial, porque los locos todavía no pueden viajar en tren. Donde viaja un psicótico tiene que poner un vagón especial, y no pueden viajar en avión. Aspecto de la todavía vigente también, ¿eh? Nosotros no tenemos ley de salud mental. Es que nos funcionamos con una ley de internación y internación, que sería el comienzo. Pero no hay ley de salud mental. Si el loco está con una protección de realidad, está desprotegido. Ese sí que está sin discurso. No puede votar, no puede coger, no puede manejar,
Este no puede salir. Ese está out. Fuera del club. Ese sí que está fuera del club. Bueno, llegó el plan especial. Mediodía. Todo el pueblo mirando. Cinco marinas de cuatro fondos. Cuando no había cosa, no se me pierde ninguno. Cuando se enfermeron, marcharon a un colectivo que teníamos y nos fuimos al cuartel que era el hospital. Este cuartel todavía no estaba preparado para el hospital, estaba preparado para el cuartel. En el interín se hizo una obra con los arquitectos, es que también tocó un arquitecto Macano, ¿no? Después se fue al cuartel del ejército, donde hicimos de la estructura cuartelaria una estructura hospital. Con comunicación, estructura de pared, eliminación de calabozos, todas esas cosas. Eso fue un sábado. Sí, un sábado. El día domingo, no hice como Dios, fui más que él, discúlpenme, y trabajé. Yo pensaba, si yo no hago la salud de hoy, no voy a hacer nada. Bueno, así como me ven ustedes, soy medio fóbico. Si no, el fóbico hace dos cosas: o avanza sobre los objetos de miedo, o le dispara. Entonces yo digo, bueno, me lavas. Primera salud. Después me llevó para contar todo lo que estaba. Uno desapareció, que se había quedado allá. Se escondió en los números 3, nada. Me lo mandaron dentro, lo dije, bueno. Ahora sí, con su madre, era muy bien, pero tengo con su madre. Un tal Batista, nunca me olvidé de ese nombre. Bueno, la primera asamblea era todo de locos, y yo también. Yo era loco porque hacía la asamblea. Y los locos porque estaban en la asamblea. Y tengo su historia de locura. Platos voladores, voces, onda. Y yo lo vi así, yo lo vi así, no tenía un carajo. Y lo miraba, decía, ¿qué carajo pasa acá? Después leyendo yo todo esto, porque a veces eran registros, y yo decía, no, está un poco loco. ¿Cómo se va a ocurrir tener un loco para hablar de ti? ¿Qué de qué? Locura. Porque era un acto de locura mío, que está reunido con loco, que hablaba cosas de loco. Con un sitio del pueblo, el intendente, el interior, del colegio, el director del hospital, los médicos, mira, tampoco tenía un carajo. Y cuando se asustaba, nosotros un día solo hermoso, duró dos horas. ¿Para qué sirvió? Para arrancar. Pero no podía ser de otra manera. Nadie, nadie, ni los locos, ni nosotros, teníamos ninguna cultura comunitaria. Ninguna. No se había hecho nunca. Salvo un grupo que había hecho amigo mío en el Borda, y por eso nos rajaron a todos. A mí me tocó que estuve en la tarde, me había también tratado de bolsa. Por hacer un grupo de 30, que en aquel tiempo lo máximo era 8, y había que ver un libro de Baja, tal Baja, ¿no? De las Flores, que decía, de terapia grupal, más de 8 ya era enloquecerse. Cuando el mono me contó por radio de la tarde que había hecho 30, yo dije, no, mira, ¿cómo habrá sido? Todo va muy bien. Yo lo hacía ya con los 400, al principio no había mucho que hacer, personal que bajaba que no venía, no había traído muchas tareas porque se estaba armando todo. Decía, mucho, había mucho para hacer y poco. Había que centralizar mucho, orientar mucho el esfuerzo a ciertas cosas. Entonces había tiempo, mucho tiempo para hacer. De todas maneras, yo siempre tomé espacio. Lunes y viernes a la mañana y miércoles a la tarde aún, siesteando como todos los entrenadores, yo te lo ve, así cabeceando a la cerca, no importa. Eso fue como una vida. No lo podía hacer todo el día. Pero si hubiera podido hacer una asamblea de noche, porque la dinámica del hospital de noche es distinta, la hubiera hecho, pero ya no trabajaba. Trabajaba entre 14 y 16 horas, y algunas horas de picardía y después dormía. El médico está en contacto con la muerte y busca la vida. Ya, mira así, eso que no se ve sin buscar, ¿no? Pero, creyendo que era la locura, se ve así como la muerte en vida, se complica. ¿Te gusta el momento? Dices, hay un marrón que pesca en alguna de las personas, ustedes sí, ya, digan eso. Por lo menos, frena de entrar en el medio de Leno, pues, que está cantando de loco. De ahí, ya se ganan eso. Bueno, entonces, esa asamblea de loco que para mí me enseñó en Barral, y siempre la puedo contar, todas las cosas que vi, no tenía nombre. El personal mío, ¿no? Que nunca había visto un loco, ni un loco, ni un paciente más que el hospital de no entendió nada. Pero si Camino lo hacía, por algo sería. Lo que Camino tampoco sabía, ni un qué pasaba. Acá la que sale. Después de eso,
el pueblo saludamos a las autoridades, cuando la asamblea se ve, le dije, no señores, nosotros con la reunión ahora. Manescara, importante carajo, yo tenía 28 años, tenía estilo naval, andaba en traje con 42 grados, porque hacía que lo tenía, porque era un avión todo, andaba de 8, 42 años, en medio de Charaná, andaba en traje, así confesionaba, con el tren de acuerdo de buque, porque eso se lo había aprendido. Después de consolidar la autoridad, no hay problema. Uno se pone el uniforme que quiere, poncho, bota, bombas, espalda, vale para eso, lo confundimos con un paciente, por visitantes o personas que ingresaron a la escuela. Bueno, esto tampoco le aclaro que tuve un director. Una honra que me confundiera con un otro. Que estábamos logrando sentir que la horizontalidad. Ni a un paciente a veces me reconocía. Entonces yo podía escuchar cosas que de haber estado, es decir, durante 2 años con el uniforme, un traje así que me había comprado acá en el Quintal, así de eso, con el espiradito, andaba. Y era flaquito, entonces por ahí me comento, los correntinos no tienen fácil manejo de la autoridad y atropellan, ¡ay, che, Octavio! ¿Vos qué te crees? Un momentito, señor, yo soy el director de Octavio Camino. Ahí le aplicaba la aplicación de él. Pero claro, le daban manejo a los otros que la están haciendo, encarados, ¿no? Están metiendo la pata, entonces lo mandaban al correntino y me incorporaron. Para que me incorporaran, a ver si yo achicaba. Son míos los presos. ¡Tome, doctor! Primero anda a caballo. ¿Tienes un caballo manso? ¡Parece manso! ¡Tonto! Haciendo el San Martín cuando me siento. ¡Fum! Pagó el mundo, yo salía a hacer la negra en medio, porque hay un cuatro de agua, ¿no? ¡Fum! ¡Fum! ¡El matungo! Y yo con la renta arriba, y luego pensaba que yo nada más carrera. Y ya para abajo, después me cuenta que iba a parar. Salieron los pacientes, personal, el paciente, el control. Me levanto el animal, levanto con la pelota, porque había puesto una espina, los hijos de puta, cuando se me lavó el sitio de la espina, y si la prueba que le hacen al líder. Yo voy a lo sorprendido, porque creía que era cemento. Le dije, ay, 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 que se está. Yo voy de aquí, le saqué la espina, al paso, por las putas. Te van a un lindo, la verdad, me van tranquilo, pero privado. No tiene ni nada. Bueno, es decir, esas cosas son las que no se dicen, después se cuentan, ya cuando hay mucha más confianza, y le cuenta la gente como se sabe. El líder tiene que ser admirado, un poco. Macabeo dice: un líder debe ser amado y temido, pero es más conveniente que sea temido. Es cierto, porque a veces uno tiene que sancionar. Los líderes muy macanudos son peligrosos porque sancionan cuando uno menos quiere. Para sancionar, una función que yo le doy de liderazgo es que den señales. Si uno salió esa noche y ella no le dijo nada, ni pasó nada, va a venir torcido. Llega torcido, los muchachos de la portería ya lo van recibiendo, entonces uno ruñe un poquito, entonces ya dice, el negro vino torcido. Se encierra en la dirección, le da unos papeles, 2 o 3 gritos para ver cómo anda la cosa, y después dice el negro recorrido, no está. Pero si uno es siempre macando, nunca da señal, y ese día viene torcido, y hace la sonrisa, y se enojó, y sanciona un tipo que no le avisó que usted estaba enojado, lo perdió por fuera. Hay que dar anuncio de los sectores, para que el otro sepa mantener la distancia. Yo creo que la relación social es el pase de la distancia. Pero esto también será en los locos, y mucho más en los esquizofrénicos. Porque el esquizofrénico tiene un sentido de la distancia muy particular. No hay que avanzarse sobre la distancia del psicótico. Esto es un enseñador personal. Pero se trabaja muy bien con el psicótico, respetándolo. Pero aquí hay una cantidad de normas donde figuraba claramente la conducta, que faltaba la conducta que se debe seguir con los pacientes. Mayores de igual edad y menores. Sobre todo, se prevenga usted. Esto de para andar, que te vas a curar, acá no existe. Yo no lo hacía, ni nada de eso. Personas mayores como usted, los iguales sí querían, eran vos y los más chicos también. Nunca el tuyo. Y yo era el primero que no tuteaba a la persona. Siempre, aún por más amigos que fuera, los traté de usted. Porque también hay que tener una distancia con la persona para poder tomar medidas o medidas positivas. No, ya no es empezar. Una comunidad de repente no es un paraíso de verdad, es un rosario.
Viviendas rosas y mucha gente. Eso se sufre. ¿Por qué no abrimos la posibilidad de que estemos empezando para seguir? Porque teóricamente 4 menos cuarto podría empezar a irse, digamos, porque este es el tiempo que está planteado. Pero como para seguir con la charla, pero. Totalmente. Ahora pregunten ustedes, yo cuento la anécdota, ahí está todo, pero. Pregunten cosas concretas y yo voy a preguntar cosas. Una cosa será que usted recién comentaba aquellas pautas que dio claramente y en un momento cita que en esas reuniones transmitía conocimientos específicos en psiquiatría y psicología para formar un personal. Y yo me preguntaba a mí misma cuáles eran esos conocimientos, partiendo de la base que eran gente, digamos, que usted había abierto a la propuesta de que se acerque para tener trabajo, que en realidad carecía personal. Pues sí, ahí sí, ahí está el discurso de Lamo, realmente. El hombre está en cuerpo y alma, en el espíritu. El cuerpo es un aparato, el psiquismo es otro aparato. Acaba de hablar de psíquico y flores. Eso lo tenemos. Transferencia. Cuando venía un empleado que en la reunión de evaluación mensual me decía, a mí me confundió con mi papá, yo le enseñaba que es muy probable que muchos confundieran con el padre o con la madre, a mí no me personal. Y que eso era válido. Nunca le dije la palabra transferencia, no me importaba, sino que ese acto vincular que era transferencia, y bajo el único acto real que puede existir la mejoría, yo enseñaba el uso de ese acto. Pero no lo aprendí. Así es. Entonces cuando venían acá a hablar yo, se lucía, no sabía palabras. Pero entonces, así fue enseñándole, bueno, en el libro lo detectan todo, cómo se iba enfermando un paciente, cuando hay que mandarlo de vuelta a la sala, cuando mejoraba y podría ser enviado al trabajo, sin autorización. Yo no. Yo, mi laburo en realidad consistía en manejar la institución, orientar la medicación que los mismos pacientes se administraban en el sentido de indicaban, subir o bajar, nada más que lo hacían en la asamblea, y nada más. Y el resto lo hacían entre ellos y se conocían más. Y tenía como una especie de administrador terapéutico y terapéutico cuando los hechos se desviaban de los terapeutas. Porque también se debe. Y si me desviaba yo, me confrontaban a mí. La ley del juego es, yo confronto, se confronta entre todos, pero yo no estoy como en el psicodrama, el director del psicodrama, que no es confrontado, no tengo el problema. No, yo estaba dentro, pero. Era el director de todo, pero era confrontado. Sí, le respondo. Así como les hablo a ustedes, le hablaba personal. Eso me entiende cualquiera. Cuando ser confundido con una figura, bueno, cuando se lleva las mismas actitudes que uno ha tenido, ya le cuento. Pero si yo digo que no va a confundir con el padre o madre, es lo mismo. Y ya tú no entiendes. Quizá va a saber lo mismo. Y el empleado que contó eso en una reunión, el personal, un hombre muy perspicaz, los enteros son muy perspicaz. Todos los entrenos también tuve por edad, eran distintos. Pero bueno, el veterano me dijo, pero no, bueno, yo no soy su papá, yo soy Don Faría, el que dirige la obra. Ah, dijo Don Faría, claro, disculpe, ¿no? Lo trajo a la realidad. No le hizo la interpretación de referencia, no la cifra. Al psicótico, precisamente, lo que no hay que hacer son interpretar la referencia, lo que hay que hacer es manejarlo en la realidad, hasta que logre un discurso semi-neurótico. No sé, eso está en mi cosa. Otra pregunta. Vale, chicos, que no me lo califiquen, ¿eh? Pregunten por qué no me ¿Cómo es eso de que los medicamentos, ellos, las dosis las variaban en la asamblea? No te cuento. ¿Cómo? Sí, ¿qué pasaba en las asambleas después? Ah, en la asamblea pasaba todo. Bueno, una asamblea típica, mitad de año. Pongamos que hay un grupo de ustedes que han ido a visitar Federal y están aquí. Es muy probable que algún pica empleado del personal, digamos, personal y paciente amigado, trajeron dos o tres de la y se la mostraron ahí. Doctor, miren lo que encontramos, ¿verdad? Miren, chicas, ustedes son nuevas, ¿verdad? Y ven a mí para decir a las empleadas, están así. Bueno, la picardía provincial es mejor. Bueno, acá venga, se ve ese amigo, voy a guardarla, porque eso va a venir con el barrio. Otro día.
llegara y nadie hablara. Dando con una lectura que ahora me ponía a leer, hasta que uno dice, pero dice, ¿para qué me va a venir acá? No sé, yo me voy a que hablemos, pero si usted no habla, yo, libre. Entonces puede discutirse ya ahí mismo la dinámica de esa. O, ojo, esto sí, de eso puede estar resultando un despelote que está en el cierre, que yo por ahí no sabía, y saltaba la gente y se armaba la discusión con ese caso. Después, todo ese trama, esa trama, porque el paciente tiene una gran tendencia a la teatralización de los actos, si uno lo deja. Así que no tanto. Son dificultosos y uno dice, haga terapia grupo, haga terapia de psicoterapia. Pero si lo dejan solo, van y actúan todo el acto. Pues yo decía, bueno, a ver, ¿quién es intervenir? Fulano, 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 entonces se está guardando otra cosa. Vos reemplazás esos por otros, eso es lo que se. Y entonces el real le dice al sustituto, sí, entonces se atenúa todo. Y la escena es la misma. Entonces ahí venimos, celos, cuernos, enojos, robos, relaciones, todo lo que puede pasar con el sujeto. Problemas con el director, problemas con el personal, problemas con los alimentos, problemas con esto. Es decir, venía. Situaciones interpersonales con el personal, hechos administrativos, como ser si había sábanas limpias o no, si por qué la enfermera fulana se le pasa jugando toda la noche en una apagando la luz, alguna obsesiva muy hiperactiva que iba a la noche, para estar segura que tenía la luz, no después se despertaba. Yo sabía lo que dije de noche, ¿por qué eres gorda, tranquila, con una madre? Ah, vale, ¿cómo que no? ¿Tú te querías una buena madre? No sé nada. Estaba en mi iglesia, una dormida todo, se ponía a nada. Si escuchaban algo, ¿no? Entonces, la asamblea, digamos así, era la reproducción en ese momento y en ese espacio de toda la vida institucional de esos días. Nada más. Yo no tenía ni apertura ni cierre. Para mí era un continuo. ¿Por qué? Porque estos pacientes eran crónicos y no se llenan. Cuando usted lea el libro de Grinson, a quien tengo que mencionar junto con Moffat y yo y algún otro, como precursores de todo esto, cuando se llama el pueblo de locura, ahí cuenta Grinson de apertura. No sé, en el medio que hace y funciona. No, nosotros no. Si nosotros estábamos con el grupo paciente, tal vez vivieran toda la vida. Muchos sí. ¿Cuál era el doctor? Usted decía que el Instituto Nacional de Salud Mental se daba mayor importancia a la internación de pacientes psiquiátricos de tipo agudo, todavía, o sea, de poca permanencia en internación con una mayor expectativa de curación. Bueno, de acuerdo a los conocimientos psiquiátricos de salud mental, se sabe que un paciente agudo tiene una probabilidad de curación de un crónico. ¿Pero a qué llamamos? Ah, ¿cómo llamamos de corta permanencia? O sea, un brote y una estabilización. O una neurosis de cura rápida, es un misterio, porque sabemos que un neurótico es más crónico a la vez que un psicólogo. Pero en los términos que son sanitarios, los términos tienen que ver con la durabilidad. Agudo, subagudo, subcrónico. Usted también va a dar los principios sobre el estado organizado de la comunidad. A mí me apareció como pregunta cuando llegaron las mujeres, las chicas, como está acá, en realidad dice que paulatinamente se fueron organizando y demás. ¿Pero qué pasó al principio o cuáles fueron las pautas que se dieron para esta convivencia? Bueno, un día le venía a las mujeres, le venía a un pelo. Se anunció que yo me voy a sentar con otras mujeres y creo que le dije algo así, bueno, che, espero que sean todos caballeros, ¿eh? Algo así. El rey, que ni la están metiendo, vos cuidado. Las esperaron, las saludaron a la cara del colectivo, se llevaron un chaco con las pobres chicas de la crónica, de verdad, esas sí, que eran crónicas, ellos les eligieron bien, crónicas, como yo quería, y también, ya, quedó. Algunas de otras jóvenes que son después. Teníamos dos prostitutas, por ejemplo, dos chicas jóvenes, y cuando el paciente cobró el peculio, andábamos en la bolsillo llena. Pero pinchaban los pibes, eso fue tema continuo, por parte de las novias y las prostitutas. Por el tema de los novios. Allá hubo novios. Hubo casualidades.
fracasó por la falta de seguimiento y la experiencia nuestra, tal vez. El siguiente es mucha más protección. También no voy. No hay personal sonido. Vida, vida. Saber sobre su propio cuerpo.
No, claro, bueno, claro. Ya padecía su propio cuerpo, su propia responsabilidad, su posibilidad de mentir, recientemente. Ya aparecían realmente cosas que nunca había podido administrar. Si pueden cumplir también. Permisos. Y por el pueblo, ¿no? Por ejemplo, los borrachos se me escapaban de un pueblo y iban al quilombo del lugar, quilombo en el mismo sentido, donde hay chicas que las divorzas, se quedan en hierba, y bueno, se daban un gustito ahí medio borracho. Una vez entré con una fusta, golpeando la bota, estaba de boca ese día, sabía que se me había quedado uno ahí, y le van a salir la mierda, le digo, porque van a tener un mal caso. Está bien, entonces se me voy, pero no me toque. No, no te toco. Entonces fue medio mamado, como caballo, anda a dormir y yo, pero. Hoy un poco, la idiosincrasia de creo yo era así. Así que me decían, no quiso. Todo lo sabe también. Me yo no me quise reconocer a nadie porque no me decían, ajá, porque andaba acabado de todo nuestro. Concho negro, concho rojo, el poco, mentira, miles sobre nombre. Siempre con figuras de fuerza. Tanto el personal como los pacientes tenían un orgullo del director así. Eso me lo decía. Cuando yo fui a Santiago, me extrañaron mucho. Me mandaron para ver un director todo el día. Cuando me vine a Santiago, me extrañaron a Santa Rica. Y como son todos pesimistas, dicen, y lo bueno dura poco, doctor. Y yo elegí volver. A pesar que yo en Santiago podría haber sido vicedirector, sin mucha responsabilidad y haber ganado mucha plata porque no había casi siquiera otra seguridad. No, me volví a final. Me voy con un compromiso con los pacientes. Eso lo puedo contar a otro. No le digo que por eso. Me volví hasta pobre, porque al final de la universidad le iba dando la secretaría. Me volvieron los pacientes que inicialmente habían usado para acá. Incluso no de entrar, porque no me quedaron cruzados. Plaza, virgen, total. No había un psiquiatra. Me pedían, por favor, el gobierno. No, no, le voy a volver con un compromiso con este, especialmente en realidad con los pacientes. Siempre supe. De entrada, en el trabajo como psicótico, que el vínculo que se establece entre un psicótico y un terapeuta es casi sagrado. No se puede. ¿Dónde iban los pacientes cuando se le daba el alta? A volver a su lugar de origen. Grave. ¿Con su familia? ¿Y qué pasa? ¿Sabes por qué digo así? Primero, le voy a contar eso. No creo que el psicótico pueda mejorar el mismo familiar que el primero. En eso estoy con el caso Pea, ustedes lo conocerán, de la Jononí. Que me pegaba a mi mundo, me mandaron a Inglaterra, con su profesor de un pibe, los gringitos más grandes lo fajaron porque se va a leer, no podía más. Habló en inglés y sí, mejoró. Cuando volvió a su ámbito cultural de lengua francesa, volvió a jugar, Pierre, que va a Inglaterra, no, Pierre, que lo bien. Yo creo que la vuelta al paciente, su medio familiar, va a provocar la repetición de los mismos sucesos hechos internos y externos que provocaron su problema. Entonces yo no creo que. Y también lo tenemos con respecto a la regresión. El neurótico regresa y progresa, casi en la misma línea. El psicótico regresa, pero no tiene por qué volver acá, tiene que ir para allá. Entonces yo creo que familia sustituta, grupo de locos, jaula de jabón, lo que quiera. ¿Eso queríamos lo que no? Y muchos, llamados los libertos, ellos mismos se dijeron que era una figura que tenían los esclavos romanos liberados por sus patrones o amos, o que hubieran comprado su libertad, ellos ya vivían. Eran cerca de 40, también en un mismo gran salón, mujeres y varones, ¿eh? Sin problema, eso sí que no hay problema. Los libertos no tenían enfermeros, ellos solos ya manejaban sus medicaciones, lo pasaban y miraban su corazón. Entonces las mujeres libraban la parte de los hombres. Y de esos libertos salieron 12 empleados, 12, un mismo, 12. Con escándalo del peronismo local, del personal, algún personal que me importó todo el pepino, hubo que hacer miles de maniobras para que el senador me cacara las minas que quería, decirle que sí, que estaban nombradas, y cuando yo decía sí, están nombradas, yo ya tenía el telegrama de mí en el bolsillo al personal que yo jugaba. Entonces, cuando el senador, operando de noche, un día jueves, usted gana mucho tiempo, el viernes se está preparando para el descanso, sábado no hay administración, domingo tampoco, y el lunes de tarde. Le doy una técnica de ataque sorpresivo. Entonces, cuando el senador vio el lunes, ya estaba todo el mundo ahí. Entonces, mi alocución a los ingresados, que eran 12 pacientes
y 24 personas fueron al CCE, fue que gracias al gobierno de General Perón, cuyo representante estaba encarnado, el doctor consejero del Congreso, se moró día, dije, nosotros tenemos un ideal realizado, haciendo rehabilitado que puedan trabajar, y miembros de esta población que puedan iniciar su vida. El turco lo único que dijo después, vos sos un negro canalla y a vos te voy a hacer saltar. Y me hizo saltar, de acuerdo, el sumario vivo de López Obrador. Duró 2 años y me anunciaron que tenía que tener cuidado porque López Obrador, cuando no le gustó a un tipo, lo deja. ¿Y cómo se va? ¿Qué es eso? El día que se fueron los tipos, nunca le dieron la declaración a los sumarios. Nunca. El sumario era así. Porque todo vino por una declaración. Este Senado financió un artículo muy negativo en un diario que se llamaba El Mundo en Terreno, que era un diario muy peronista, de derecha. A mí me consideraban de izquierda. Yo alguna vez tuve que decir que esto no era ni un colegio, ni siquiera un kibutz. Porque trataban de bolsillos en aquel tiempo, era muy peligroso. ¿Sabes lo que contesté a un bolsillo en pública en Mendoza? Querido, yo tengo otro modelo. Yo vengo del catolicismo. Esto es una reducción jesuítica. Lo que viene de la prisión. Doctor, ¿y después que se acaba la experiencia o forzadamente? ¿Cómo forzadamente? Digo, porque se procesa. Ah, no, bueno, ahí vino la debate. Ahí fue forzoso. Pues ella, de acuerdo a lo que usted acá, psiquiatra, psicólogo y sociólogo éramos todos subversivos, la eliminaron, lo tuve a punto de me llevar. También me salga cierto rango de sinceridad que no tenemos siempre con el creer, como buen cordobés. Voy para acá y algo así, pero bueno, el médico que yo tenía, que felizmente no era marino, sino un error, un tipo de derecho, médico, me dijo, yo tengo que detenerlo porque usted está denunciado de lo que yo. Y entonces me mandó la denuncia que venía de federal. Te dan vuelta la hoja, ocultan la firma, hasta la máquina reconociendo con que viene. No, le digo, yo no soy un médico, no soy un médico, estoy en contra. Lo cual es cierto. Tuve que toda la guerrera que lo llevó a esa. Fue jugar a los soldados. Y como decía Papá Estadio, que he visto películas de Andrés, con la guerra no se juega, la guerra se hace. Y se cae. Bien que hay. Si vamos a jugar a los soldados, los profesionales van a ganar. Y así fue la hecatombe que tuve. Bueno, sabiendo yo de cómo venía la mano, pido que me pase. Pido un pase. Y me dijo, ¿cómo es la milicia? Vos pedís con un lado, vos pedís de viaje, te mandan un sueldo. Entonces yo digo, está bien. Yo el bolo no salió el bolo. Pido el bolo y mandan el bolo, no estaba con mi que escuchar. Funcionaba porque. Felizmente fue mucha. Y el sumario se fue así. El último día había un comisario, José Mayor, retirado. Abre la cartera y le veo una pistola de Blowing. Me gusta las armas, las guerras, los uniformes. Vieron esa serie que está saliendo grandes batallas y unidades. Y ahí se está obteniendo lo que vamos para aprender. Me está teniendo problemas de unidades dinamita que nunca lo quieren decir. Siempre de pelar. Entonces, el tipo saca esa broma, que era de las nuevas en ese momento, así una especie de subplateado, y me apunta. ¿Sabe ese para qué traje esta arma? No, no tengo que cagarse bárbaro, pero bueno, tampoco me pretende derrubar, me dice, esta arma la traje para el tigre camino, porque si el tigre camino quería dañar, yo le cagaba el tigre. Mira, no pensé, ¿qué imagen debo tener allá? De hermano, no qué sé. Pero el mismo sumariante, un tipo muy correcto, y este comisario que venía como de defensa, me dijo a los guerreros, nosotros vimos con una imagen suya, como que este es un desastre. Y nos vamos sabiendo que realmente nunca vimos una cosa así. Cumplió. Cuando Perón habla su último discurso, famoso 12 de junio, yo estaba haciendo trámite, justo me acuerdo con el sumariente, un abogado, un hombre de mucho prestigio, un joven, hijo de muchos abogados, me dijo, ¡uh, la prueba! Yo estaba justo ahí cerquita, yo vi a Perón ahí cerquita. Yo me subí también de la prueba, el sitio técnico, era que soy literalmente el director de federal. Así lo veía bien, entonces si este se mueve, no lo puedo que tenía. Bueno, entonces me dijo en ese momento, que a mí está resuelto su
sumario, está listo, no hay problema. Sale usted libre y listo. Así como que no, el sumario da lugar a un juicio. Si de mala manera que lo hice. Así que yo, ¿sabes cómo se hace? Diciendo la verdad. No. Voy a encantar la justa. Y es el senador, dice, todo bien, todo esto. Pago bien, lo prende. Manejado por la UPCN en aquella época. Siempre la UPCN a favor del poder establecido a la verdad. Me sacó 17 solicitadas. La Junta va a llegar a las incoherentes. Entonces, a la quinta solicitada, el personal tenía que yo reaccionara. Era la época que todo el mundo sacaba solicitadas. Y yo lo veía peligroso como autorregistrativo, porque una solicitada es un escrito. ¿Y quién? Ya no se puede traer, no tengo que escribir. Entonces reuní todo el personal y le voy a hablar. Yo hablaba así. En aquel tiempo hacía frío y tenía una capa brasileña, es una linda capa para montar. Y con el cierto aire militar le había hecho poner yo un vivo rojo, pero por dentro, hasta que la capa se notaba, y un foro rojo, era muy linda. ¿Usted vio una que se llamaba La Chica del Fusil? Donde la chiquilina se estaba presionando en general, pero al final tiene un capote, una capa parecida. El tipo de color cuatro, le dice a su lado, y me dice, estaba con la capa. Que era el que pasaba la espada. Y el personal le digo, bueno, yo sé que acá hay murmuraciones, ¿por qué no contesto? Le solicito. Falta menos que las hacía, ¿no? Entonces sí, se levantó uno y dice, sí, nosotros estamos muy molestos porque creemos que usted es electo, tiene que dar cara, tiene que contestar, y acá no puede ser que nos traten de esta manera. Entonces le dije yo, difiero. Hay dos maneras de pelear. La una es enfrentando y la otra es retirándose. En la guerra naval no siempre hay que enfrentarse. A veces hay que meterse detrás de la mira. Señores, navegamos detrás de la mira. Nunca vamos a llegar a solicitar. Cuando me quisieron poder, yo no le contesté nada. Además, te quiso quedar con un documento de pedaleando vacío. A vos te pueden denunciar de ladrona. Si vos reaccionas, vas a un juicio o a un sumario. Si no reaccionas en el sentido de que no te importa tu honor, en este caso el honor a mí no me interesa, me interesa en la obra. Después ya la gente se va a ir a los 17. Tengo que cortar esto. Y si le doy algunas tácticas de liderazgo, que yo aprendí por cuenta propia, pero le digo también de otras personas que han tenido que tomar decisiones muy rápidas. Un liderazgo requiere siempre decisiones rápidas, puras. Pero también requiere decisiones conjuntas, con toda la gente, lo cual lleva tiempo para decir presupuesto, ascensos, medidas generales, campamento, todo eso requiere. Pero esta cosa, por ejemplo, donde era la política general del hospital, eso es del director. Dice, sí, contento, no contento. Si yo me lo entregaba con la roja que la tenía, hubiera contestado. Y tal vez te encanta, eso es lo que me voy a pasar. Raúl, yo soy director. Preguntas, preguntas. Me quiero preguntar. Una, vos pensás, mi pregunta está sostenida en un prejuicio que tengo, que es que a partir de algunas pocas experiencias que vengo, de las que vengo tomando parte, mi sensación es que a veces la intervención del poder técnico, la intervención de profesionales formados con una de esas, o bajo una determinada línea de trabajo, una teoría, etcétera, etcétera, a veces es más lo que ocurre que lo que posibilita. O sea, la pregunta mía es, ¿vos pensás que federal, a la luz de hoy, desde hoy, hubiera sido posible con ese personal que no te fue dado? No. Ahora no sé. Si yo hubiera tenido médico formado, me tendría que haber peleado con todo, imponer y tal. Porque el profesional viene con una mochila, un bagaje de saber. Que además, cuando el soldado, de la época de San Martín, iba a cuando entraron en combate, dejaba la mochila y salía con las dos escaladas. Si no, ¿qué iba a hacer? O sea, en box, a menos se lo puse adelante, pero bueno. Entonces, lo que tiene que hacer el profesional es que trabaja en estas instituciones, si tú vas a trabajar realmente como un movimiento terapéutico, deje que baje al lado y vaya a mirarlo. Desde su perspectiva, no cabe duda. Y después venga, le coge la mochila y vaya, discuta, pelea, pero nosotros, los profesionales, en esta materia de salud mental, tenemos una mochila que también actúa de escudo, porque no nos engañemos. Trabajar con los consumidores y eso provoca la mochila, el aislamiento del profesional, la excesiva confianza para no producir un hecho terapéutico o
dice realmente el pirógrafo. Bueno. En ese sentido lo podemos marcar porque esto nos convierte en una paradoja. Vos lo hiciste posible siendo profesional. Claro. Lo cierto es que esto también es a partir de vos no tuviste el personal capacitado, entre comillas, por Universidad de Amor, sino que vos lo fuiste formando. Yo también, paradojalmente, el profesional se despojó del profesionalismo para poder estar con todo. Claro, es decir, lo único que no pude hacer es enseñar de lo que sabía. Pero no estaba cabalgando sobre la enseñanza. Estaba cabalgando sobre la práctica. Y no solo, con todos. Así que otra pregunta. Esto de la avanzada del biologicismo, que vos a la que hacés referencia en el inicio, para vos, ¿tiene que ver con una avanzada en el sentido de que este viejo problema de la psiquiatría, que mientras que dentro del campo de la medicina pudo, a partir del descubrimiento de no ser microorganismos, etcétera, etcétera, avanzar, mientras que la psiquiatría se quedó en la Edad Media, ¿no? ¿Sí? ¿Vos pensás que este avance próximo de la biología tiene que ver con una asignatura pendiente de la medicina o tiene que ver con un espacio no ocupado por el campo psi específicamente? ¿Se entiende? Con el campo psi de la salud mental, de lo social, ¿entendés? Yo lo veo así. La seducción de lo biológico, el intento fundamental de la psiquiatría dentro del campo médico, sus cosas orgánicas. El enfermo no tiene problema, el hepatólogo tampoco, el cardiólogo sabe muy bien exactamente. Cae para cuestionar el corazón. Pero ustedes saben dónde está la cosa: que así como el psiquiatra en este momento avanza ocupando un campo biológico que supuestamente que veía no tener, los clínicos de las otras especialidades siguen volviendo hacia el campo psicológico. Y es donde está la gran paradoja: la psiquiatría muy biológica ocupa un espacio y los biologistas puros que están ocupando el psicológico. Que no es otro fenómeno que yo veo en los médicos. Lo que damos la psicologización del médico. Nosotros medicamos, si tenemos que saber medicar, obligación de medicar bien y de urgencia. Entonces ahora tenemos un tipo de médico que está en la escucha y la estrofada le vamos abajo. Porque ellos escuchan y como un paciente se necesita, es decir, que quiere salirse del rol de médico, porque el médico debe, yo creo, decide hacer psiquiatría y está en una guardia hospitalaria, bueno, precisamente en ese lugar va a tener que trabajar seguramente como biologista, como contenedor, desde un discurso, pero no, nunca dudo. Ahora, los escuchadores no tendrían que quedarse en el lugar, tendrían que irse al consultorio externo o tendrían que ir a su consultorio privado. Entonces, la envidia, fíjense lo que voy a decir, la envidia que los médicos les tenemos a los psicólogos, que es más temprana de lo que ustedes creen. Yo le tenía envidia a los psicólogos cuando era residente, y decía, la mierda, ¿cómo saben de psiquismo? Yo no tengo que creer. Salvo las operaciones psíquicas elementales que hicieron en la facultad, no tenía idea. Lo que sí tenía idea era que le pasaba un loco, que lo más por intuición. Vos no vas estudiando. Yo, pudiendo correr los volcados de ciudades, preferí esta línea, porque tenía interés. Yo puedo decir además, pasado lo que voy a decir, que he demostrado que el sistema comunitario es efectivo en realidad, en la realidad, digamos, matemática, porque se pudo realizar realmente en comunidad con muy poca intervención de profesionales. Eso es lo que yo puedo ver. Porque si nosotros lográbamos de un 82-84% de altas globales, es porque esto servía. Y yo no soy ni un santo, ni patriarca, ni nada. Laburábamos todo. Yo dirigía el estatuto. No sabía de orquesta, no nada. Pero no era por mí que se curaban los dos. Se curaban porque había un sistema que permitía que el intercambio general social, donde se juega la famosa teoría de roles, pero donde el sujeto se puede desarrollar transferenciando sobre el sujeto que yo desconozco quién es, yo puedo decir que los agrofrénicos transferenciaban bien con los pelotas y que los paranoicos transferenciaban bien con los números de nada, por estructuras de similar de profesionalidad, también en la cruz. Una anécdota, ¿se puede? Yo tenía un tipo del despegote total que fue cuando me compraba nada antes de estar ahí al lado. Yo no sé por qué cargamos, ¿no? De una vez pusieron un trapo en el tractor, entró al foco a librar el tractor y que explotó la mierda, lo paró a alguien y se dio cuenta, le sacaron el trapo y bueno, este era él y le damos a todos. Tuvimos 12 refrénicos graves en el hospital. Estos 12 refrénicos son de una cosa, todavía. Una forma de
lo que hagan de solución mental. ¿Qué te impactaba? Cuando se ve a la doctora con tu vida, dice, doctor, dice la doctora, yo creo que fulano le trató de repartir la comida. Nosotros tenemos un grupo de personas que vivía dentro de predios nuestros, fuera del loquero, y entonces un tractor repartiendo la comida de acuerdo a la comunidad familiar. Y bueno, yo pensaba, mira, carajoso de pilotado, y yo, bueno, ¿qué dice la comunidad? Y yo pensaba que no. Y bueno, dice, vamos, probemos, como dice usted. Y probemos. Bueno, so, ya saben con qué hago tomar. Pero estoy trabajando. Bueno, y chicos, todavía, ¿verdad? Va, qué va, decía el demente que tenía empleado. ¿Cómo me ayudó fulano? ¿Qué vos? Dice, qué bien, cómo me cae el tractor. Así está. Se habían como nivelado en la normalidad. Se partió todo bien. Tardó su para fulano, tardó su separada, el tiempo repartido. Se curó dos meses de la fe y curó. Volvió a ingresar. Por eso no volvió, por eso no volvió. En el interés vino otro de frente. Igual, no me había cuento para nada. También viene con Carlos. Y yo decía, ¿qué haces con el tractor? ¿Qué? Pero es el único atractivo que tenía. Es que no es un tipo jodido, ni siquiera. Hace lo que quiera. Me va a joder, ahí me va a ganar. Y lo tiene como compañero. Total, el tipo que sale con el paciente se hace esperar. Solo le va a traer este grupo. Eso ya lo despelotado. Funciona como despelotado. No que gallego. Hombre, que Dios lo tiene de nuevo, pero un enfermero formado ahí, pero estricto, ¿viste? De tipo administrativo, ahí se pegan todos los paranoides. Y los alcoholistas como que fueron. Se abrió, tenía organizada la sala, movía un dedo, así ya corrían los tipos a funcionar en la limpieza. Así que las transferencias reales, yo conozco algunas. No sé las que hicieron conmigo, y el personal conmigo, yo les conozco, pero sé que eso es lo que. Si no, pues no podría haber habido un hecho curativo. Y por eso digo, el sistema no es contrario de lo que a veces los supervisores dicen, sobre todo por lo que haga la escuela francesa, que no puede reconocer que el miembro, que la comunidad es un conjunto de sujetos sin inconsciente colectivo, sino ni tampoco una sumatoria de inconscientes, sino un conjunto de inconscientes que se cruzan entre sí, pueden transferenciarse. Y la transferencia no solo se hace a la profesional, sino a cualquier persona de la comunidad, siempre que el sistema lo. Y eso es lo que pasa. Sí, fuera de la profesión, no solamente los profesionales. En esa hora, famosa hora de la que llamamos psiquiatra, psicólogo, era hora sacra. No, está bien, es una buena hora. Pero pasan 23 horas, ¿verdad? Pero yo puedo estar aquí. No sé si entienden esto. Raúl, en el 76 vos te fuiste al hospital. Sí. Pensabas X cuestión, que yo creo que está claro en la bibliografía que nosotros tenemos más o menos, y con tu bicho yo creo que se aclara mucho más. ¿Qué pensabas de la psicosis? ¿Qué pensabas de, bueno, la psicosis en relación al debate, se cura, no se cura, se pone, se... Claro, primero, la historia es, año 76, vos salís de esta experiencia, te sacan, mejor dicho, pensando en qué cuestión. Hoy estamos en el 94. La pregunta mía es, ¿qué pensás, en qué pensás más igual respecto de estos 18 años y en qué pensás distinto respecto de la psicosis? ¿Sí? Sí. Pienso igual en que hay que volver a ser administrativo. Y que esto es un cambio tan revolucionario, en el sentido que hay que eliminar el morfo, hay que eliminar el morfo. Hay que ser unidades pequeñas, que no tengan más de 200 pacientes. 100. Eso va a requerir más personal. Es cierto, más sueldo. Es cierto, más coherencia doctrinaria de salud, más preparación de los profesionales para trabajar en eso, mejor sueldo, todo. Yo pienso que eso tiene que seguir. ¿Por qué? Porque creo, y acá viene ya alguna diferencia de lo que creía antes, yo antes creía que la locura compacta estaba en el loquero y algo del orden social la mejoró. Lo que yo supe después, pero también lo comprobé ahora, es que lo que la comunidad interpreta realmente despoja al psicótico es la legisladura. De la locura en general, no de las cosas. Es decir, que el paciente, ¿quién es un chiflador? Por ejemplo, una mujer que se va a entrar y va a ¡pam! Un portazo. Eso es un. Una como conducta bizarra que se puede manifestar de muchas maneras, con el alineamiento,
con a veces las musitaciones, la bizarrería, el plan, etc. Creo que el sistema comunitario es armar una sociedad en serio, no ficticia. Entonces, esa sociedad en serio es la que permite que las conductas empiecen a ser como conductas sociales. Y creo que creo que hay estructuras psicóticas reales. Lo que no creo yo es que la inmovilidad. Yo pienso, y esto es lo que siempre estoy trabajando teóricamente, que esto que llamamos estructura neurótica, estructura psicótica, estructura perversa, en algunos casos está muy mezclado, solo que nosotros llamamos síndromes intermedios. Pero yo creo que se puede penetrar, va a hablar de todo el fantasma, pero lo mismo, ¿eh? No me digas nada de fantasma, ni objeto A, acá verás, ya digo lo que yo estoy diciendo a mí, pero les digo que me viendo la discusión de ustedes. Y yo creo que de, por algún lado, que no sé cómo es, que creo que es algo más, entra una estructura psicótica y la rea. Pero no la neurotiza, como se dice la psicología o la psiquiatría o la psicología norteamericana, sino que le arma una prótesis, en eso sí creo realmente la can, donde aparece un padre sustituto ficticio de prótesis, alguna cosa real, que al loco lo permite funcionar en el orden social. Cuando el loco comienza a tener una norma social, es porque modificó algo adentro, donde ya no está en la vía o polo, madre, hijo, sino que hay un tercero jodido que dice la pobre, no dice la pelota, cubrirse y cosas así, que puede ser el doctor. Entonces ahí nosotros hemos armado una cantidad de prótesis, de triángulos, que ojalá algún investigador un día lo pudiera, después un grupo de investigadores estudiar cómo se hace eso, siguiendo a tres o cuatro pacientes. Y entonces ahí sí hemos creído, despojamos al paciente, ahora viene lo así, se despoja al paciente del hechizador, del institucionalismo. Pues se habla de desinstitucionalización. Pero ojo al perro, no la locura del loco, no siempre, la psicosis es todo institucionalización. Error que cometieron los mexicanos. Largaron todos los esquizofrénicos en el 64 y en el 74 lo tenían todo dentro de él. Ojo al perro, hay estructuras psicóticas, enfermedades mentales, únicas o no, depende de la teoría que cada uno tenga, donde uno puede entrar en esa estructura y modificarla. Por ahí lo que modifica nada más que para el hospital. Afuera el tipo no puede funcionar. Pero se imaginan, entre estar loco ahí, en el goce del otro o gran otro, a tener, por lo menos, un gran otro ahí, que lo haga pedo, lo ayuda, lo beneficia, y te ayuda a trabajar, a salir, a la vida social, y estar con otro, se imaginan que realmente es más conveniente en la estructura comunitaria que en la estructura tradicional. Entonces, pero si eso no se plantea así, la estructura tradicional va a seguir. Que por política, que por gremio, que por economía, por lo que sea, en última instancia, este postmodernismo que sustenta nuestro presidente y muchos ideólogos actuales, ante el cual hay que tener tanto cuidado, y felizmente hay un papa que mucho no me gusta, diciendo que igual que el postmodernismo que altera la cuestión de los valores, lo axiológico, porque todos tenemos una axiología, aunque sea no axiológica. Si uno dice yo soy inmoral, eso axiología no te lo muera. Pero ojo con el postmodernismo, que es como un dejar ir. Porque en este caso, el que va a pagar el pato es el último enfrentado. Es el loco, es el mando protegido. El loco es el mando protegido. Bueno, yo lo que quiero decir para cerrar esta charla, además de agradecerte a vos, es que yo acabo de escuchar una clase de trabajo interdisciplinario y frente a lo que a veces viendo lo que es la realidad sanitaria, nos bajoneamos y no sabemos del todo qué hacer. Yo creo que acabamos de recibir una clase a propósito de algo se puede hacer, así que yo pido un aplauso para el doctor.